lo más hermoso en mi vida. Tu presencia ilumina mis días. Si a ti no te tengo, no sé qué tendría. Eres el agua que sacia mi sed. De esa fuente yo quiero beber, de día y de noche volver a nacer. Es que tú me llenas de amor y esta canción mueve tu corazón. Yo no quiero nada sin ti, a tu lado quiero vivir. En la intimidad conseguir todo lo que busco para yo existir. Es que yo contigo quiero estar, a tu lado siempre quiero estar, Esto suena diferente, ¡mambo! En todo momento quiero estar cerquita de ti. Eres mi consuelo, eres mi paz. Yo busco de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Cerquita de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Yo busco de ti. En todo momento quiero estar cerquita de ti. Eres mi consuelo, eres mi paz. Yo busco de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Cerquita de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Yo busco de ti. Me deleito esperando tu voz. Mis labios confiesan tu amor. En tus manos pongo mis caminos. Yo sé que contigo tengo un buen destino. Oh, oh, oh. A tu lado tengo amor. Oh, oh, oh. Tú llenas mi corazón. Oh, oh, oh. Me deleito en tu pasión. Oh, oh, oh. A ti dice esta canción. Gala de Navidad, bienvenido a esta gala de Ecovisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, contento de estar aquí en casa de Ecovisión, un lugar, un espacio donde, bueno, se abrió para que el proyecto La Música de Dios por el Mundo Changer llegara y se escuchara en todos los rincones del estado de Carabobo. Así es, lo más importante es que también eres parte de nuestra casa Ecovisión. Y nos alegra mucho tenerte aquí en esta gala de Navidad, viendo tu talento y, lo más importante, haciéndonos bailar, porque todas estamos bailando aquí. Esa así música es tan pegajosa que te lo comentaba antes de comenzar la grabación, que me recuerda mucho a Trejo. ¿En qué te inspiraste para hacer esta canción? Mira, esta canción habla mucho de eso que tenemos que buscar día a día para poder inspirarnos a seguir adelante, que es Dios. Esta canción se la dediqué a nuestro Padre Celestial, le puse un poco de tropical urbano para llevarlo así todo pachangoso y mostrarle a una persona la palabra de Dios a través de la música y de un género sabroso que se puede bailar y a la vez se puede exaltar su nombre. Excelente. Excelente. Cuéntanos cómo te inspiras a hacer esas letras, a dar un mensaje, para dar un mensaje a todas esas personas que te escuchan. Creo que estamos en un tiempo donde debemos escribir canciones que lleven a la motivación y a la evolución personal de cada persona, de cada ser humano. Me inspira mucho el tema del amor, la fe, la esperanza y sobre todo hablar hermoso al ser más precioso que creó nuestro Padre Celestial, que es la mujer. Me inspiro en la mujer, me inspiro en la fe y me inspiro en el amor.
Además del amor, también es bonito ver cómo tú le cantas a Dios, le cantas al Padre Celestial. Y cuéntame cómo ha sido esa receptividad de la gente en la calle, en los escenarios en los que estás cuando presentas estas canciones. Mira, trato de no llevar un tema, trato de no llevar un proyecto religioso. Creo que cada artista elige a quién escribirle y cómo escribir. En este tema le escribo a Dios, pero sin meternos a lo religioso, a lo que la gente dice, bueno, eres evangélico. No se trata de marcar si eres evangélico o eres católico. Se trata de llevar un mensaje positivo a través de la música. Por eso creo este proyecto donde hablemos de Dios de una manera como de fe, de inspiración y de motivación. Excelente, Changel. Qué bueno que das un mensaje a todas esas personas, a todos esos jóvenes. Eso es lo más importante. Hablaste de la inspiración. Hablaste que te inspiras, que te inspiran muchas mujeres a escribir esas hermosas letras. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos un poco de quién te inspira a hacer esas bellas letras que nos cantas. Bueno, hoy en día mi esposa, que es la dueña de toda esa musa que nace de mi mente, de mi corazón. Por ahí voy a cantar un tema ahorita que le escribí a finales del año pasado, lo saqué. Hicimos a principios de este año, hicimos el videoclip de esta canción que se llama Me Enamoré. Un proyecto que realmente ha venido creciendo. Y con esta canción hemos venido recorriendo diferentes medios de comunicación, radio, televisión. Y bueno, este año ha sido muy hermoso con esta canción y se la dedico siempre a mi esposa en cada tarima, Bárbara. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bello! No, ¡qué romántico! Que es muy bueno ver cómo artistas le cantan al amor. Así siempre es. A nivel mundial que hay artistas que cantan al amor. Así es. Tito el Bambino sacó un tema del amor, Nacho ha sacado tema del amor, Juan Luis Guerra sacó un tema a Dios, ha sacado tema a Dios, al amor, a la fe, a la esperanza, igual que Ricardo Montaner. Por eso digo que no se trata de religión, sino de cantar algo positivo en medio de muchas cosas negativas que estamos viviendo. Hay que sacar algo pachangoso y sabroso que inspira a las personas. Y que tenga música y energía, y bailes. Así es, así Pero es. Pero vamos a seguir con bailes en esta gala de Navidad, ¿verdad que sí, Bárbara? Claro que sí, lo que más nos encanta a todos nosotros, y a nuestros técnicos también que están bailando con nosotros detrás de cámara. Vamos a seguir con más música del artista de Changel. Así es, vamos con Me Enamoré. Excelente. Siento por ti.
intencional cuando te acercaste a mí. Me enamoré. Somos el futuro de la generación. Vámonos, te rindas.